Bueno, en esta oportunidad estamos con un pedal guagua de la marca Vox. El modelo es el V845. A mí me gustó más este modelo porque me parece que con respecto al comparado con el 847 es un poco menos agudo este. Pero bueno, es una sensación y tal vez una cuestión de gusto. Lo que le hice a este guagua y bueno, y realmente lo recomiendo, justamente este video es para charlar de las dos cosas básicas que le podemos modificar a un pedal guagua para que cambie radicalmente el sonido. Lo primero es hacerlo true bypass. Yo compré una ficha de 9 patas y bueno, chequeé algunos circuitos de internet y es muy sencillo. Muy sencillo. Y ahora lo que voy a hacer es cambiarle el inductor, ¿sí? Acá tenemos el inductor original, es el Vox L1A, y vamos a cambiar por este inductor Fasel, que, bueno, aparentemente es uno de los mejores que viene en el mercado. Así que bueno, vamos, lo que hice fue sacar los tornillos de la placa. Y bueno, lo vamos a dar vuelta. Acá tengo el soldador y todos los instrumentillos. Y vamos a desoldar estos cuatro puntos que tenemos acá. Lo sacamos y le ponemos el nuevo inductor Fasel. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto en un ratito. Ya coloqué el inductor Fasel. Fíjense la posición. Lo que yo tuve que hacer fue correr un poquito estos dos orificios, este y este, porque no me coincidían. Entonces, lo que hice fue con una mecha chiquita de 1 milímetro, supongo que es, perforé dos huequitos más acá a los costados para que pudiera entrar bien el Fasel. Bueno, ahora lo voy a soldar y lo vamos a armar. El inductor puesto en la placa, el True Bypass, y ahora lo vamos a armar y vamos a ver cómo suena. Cuando lo quise armar me encontré con un problema, y el problema es que el inductor es un poco más alto que el original, ¿sí? Así que lo que hay que hacer ahora es desarmar la placa, desoldar y ponerle una especie de, ya vamos a ver, pero supongo que vamos a tratar de acostar hacia este costado para que pueda entrar la tapa. Hago eso y después lo armamos. Bueno, finalmente quedó así. Tuve que pegar el inductor sobre la placa y hacerle unas extensiones. Y bueno, ahí está. Ahí va a funcionar. Ahora lo vamos a armar y vamos a ver cómo queda. Bueno, otra cosa que me olvidé de comentar es que cuando le puse el switch de True Bypass, el switch de 9 patitas, tuve que cortar un poquito acá las gomas porque cuando bajaba no había forma de que se activara. Ya de por sí el box es un poco duro y como esta ficha es un poquito más alta que la que viene con el guagua original, se hacía imposible activar el switch. Entonces tuve que cortar un poquito acá las gomas. Pero bueno, ahí está.